Muy buen día, sean todos cordialmente bienvenidos a una nueva edición de los Webinar Aladir. En esta oportunidad, cortesía de nuestra empresa socia ID Technology, titulado Innovaciones en el Tratamiento de Fluentes Mineros, por el señor Rubén Muñoz, Director Técnico de Soluciones para Latinoamérica. Mi nombre es Rajil Macarén, soy la Directora de Comunicación y Mercadeo de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, de la cual muchos de ustedes son socios. Los que no, los invito a que se unan a nuestra asociación. Obtendrán el máximo provecho de poder estar dentro de los espacios de Aladir y tener acceso a información de vanguardia de la mano de los líderes de este mercado. Me acompaña también por parte del equipo de Aladir, Elaine Fonseca. Ambas estaremos apoyándoles en todo, durante toda la jornada, que tiene una duración aproximada de hora y media. Una hora para el desarrollo de la presentación y el resto para responder las preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas que queden en el aire, que no puedan ser respondidas, lo haremos vía correo electrónico. Fíjense que en la parte baja de su menú van a hallar una opción que dice preguntas y respuestas o Q&A. En esta opción van a poder hacer todas sus consultas relativas al contenido de la presentación, dudas, preguntas, información que deseen saber, o también pueden comunicarnos si tienen alguna falla en la visual o en el audio de la presentación. Nosotras le atenderemos a la brevedad e intentaremos solventar el problema. En el caso de que estén escuchando mal o con alguna interferencia, les solicitamos muy amablemente que puedan verificar si no se trata de un problema de su conectividad. En el caso que sea una falla de origen del ponente, nosotros molestaremos en ese momento al señor Rubén para que por favor pueda verificar su conexión. Estamos realmente agradecidos con que nos acompañen el día de hoy. Sabemos que muchos están haciendo home office, otros que están en cuarentena total simplemente en su casa, hay otros que están yendo a su oficina con las medidas preventivas. Conocemos que la situación en muchos países es una situación delicada, así que realmente que puedan sacar parte de su tiempo para formar parte de los espacios de formación, de intercambio de experiencias de Aladir, es de mucho valor para nosotros como asociación. Sin más preámbulos, voy a leerles entonces una breve reseña curricular del señor Rubén para dar inicio. El señor Rubén es ingeniero civil graduado con distinción de la Universidad de Chile, con un magíster en ingeniería de suministro de agua e infraestructura, obtenida en la UNESCO y IHE Delft, Holanda. Rubén tiene más de 14 años de experiencia profesional en ingeniería y proyectos industriales, experiencia en proyectos de desalación de agua de mar por ósmosis inversa de gran tamaño en capacidades superiores a los 1.000 litros por segundo, tratamiento de aguas residuales, efluentes mineros y drenaje ácido de mina. Actualmente se desempeña como director técnico de soluciones para Latinoamérica en ID Technology, donde ha promovido soluciones tecnológicas en proyectos de desalación y tratamiento de efluente bajo diferentes modalidades de contrato, EP, EPC y BUD. Todos ustedes se encuentran silenciados, tienen tanto el micrófono como la cámara bloqueada para evitar invadir en la privacidad de sus hogares y cumplir con las políticas de privacidad de datos. Sin más preámbulos, señor Rubén, lo dejo con su audiencia. Espero que este webinar sea un éxito y de provecho para todos nuestros asistentes. Gracias, señor Rubén. Gracias por la introducción. Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Enseguida les voy a mostrar cuál es la agenda de los temas que voy a presentar en los próximos 60 minutos. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción a IDE Technologies. Luego, un breve repaso básicamente a los conceptos que tienen que ver con la definición de la generación de drenaje ácido, cuál es la influencia de hidrología, los aspectos regulatorios muy importantes que determinan la solución de tratamiento. Y después vamos a ir a revisar las tecnologías y soluciones existentes, soluciones convencionales, y les voy a mostrar ahí cuáles son las limitaciones. Y terminado eso, digamos que esperemos que sean 20 o 30 minutos, vamos a pasar a dedicar 30 minutos o 40 minutos de la presentación dedicada a esta nueva tecnología, a estas nuevas innovaciones que traemos para resolver el tema del tratamiento de drenaje ácido con un proceso dedicado que es el Mass Extubation Desalter. Y además les voy a presentar dos casos de estudio exitosos que demuestran que la tecnología fue exitosa para tratar este efluente con una alta recuperación, cumpliendo, ¿cierto?, los límites máximos permisibles de descarga. Y en la parte final voy a hacer las conclusiones y vamos a pasar a la ronda de preguntas, que es muy valioso tener el feedback de toda nuestra audiencia. Señor En general, Rubén, para... Sí. perdón, disculpe que le moleste, es que nos han escrito en el chat que hay varias personas que se están sumando a última hora, pero tienen problemas de conectividad, entonces para que sepan que también estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube,
Entonces, que por allí también lo pueden hacer para que tengan mayores facilidades. Gracias, señor Rubén, discúlpeme. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para los que no conocen la empresa IDE Technologies, en general nosotros somos una empresa líder mundial en tecnología de tratamiento avanzado. La empresa fue fundada en el año 65, entre años 65 y el 70 desarrollamos las primeras patentes de innovación tecnológica donde hacíamos desalación con tecnologías termales, ¿ya? Y posteriormente el mercado termal, cierto, fue creciendo hasta que llegó un punto que por ahí por los años 90 aparecieron todas las tecnologías de osmosis inversa. Nuestra compañía fue la primera que incursionó en tecnologías de osmosis inversa de gran tamaño cuando inauguramos Lárnaca por ahí por los años 90, siendo la primera planta en esa época de gran escala, siendo la primera en osmosis inversa de esos tamaños, ¿ya? Y desde esa época hasta hoy día somos líderes mundiales en mega plantas desaladoras como las que vemos en la foto, planta de Ashkelon en Israel, y desarrollamos proyectos bajo modalidades EPC, EP y modelos boots, ¿ya? También, como decía, parte de nuestras referencias tecnológicas tienen que ver con evaporadores MVC y MD. Hoy en día tenemos más de 400 plantas en 40 países. Nuestra oficina, la casa central, está en Israel. Tenemos oficina en Estados Unidos, China, India y Chile, ¿ya? Acá, digamos, para mostrarles brevemente las diferentes aplicaciones que tenemos en desalación, donde somos muy conocidos por el desarrollo de estas mega plantas desaladoras. Por comentarles también que hace 2 semanas nos adjudicamos un BOT, una concesión de una planta desaladora de la más grande del mundo, de una capacidad de 10.000 litros por segundo, en donde obtuvimos una tarifa de $0.04 por metro cúbico, siendo la más baja obtenida hasta la fecha en proyectos de desalación, ¿ya? Y todas nuestras plantas desaladoras de tamaño importante siempre rompen los récords en cuanto a tarifa de agua. Además de esta mega planta desaladora, desarrollamos tecnologías modulares, en la cual podemos desarrollar plantas de tamaño relativamente mediano hasta grande, en paquetes de plantas preensambladas, donde en nuestro taller prefabricamos todas las componentes, todo el equipamiento, todas las válvulas, piping, etcétera, y llevamos todo el equipamiento premontado para disminuir el riesgo de montaje en terreno. Ya, además de eso, seguimos siendo líderes en las tecnologías termales, MD, que son muy aplicadas, por ejemplo, tecnología de destilación multiefecto en instalaciones industriales, por ejemplo, donde hay vapores residuales, se puede desarrollar la desalación de una manera muy costo efectiva con estos evaporadores, y además de nuestra gama de aplicación con evaporadores MVC, que están instalados en la mayoría de las centrales térmicas en Latinoamérica. Además, tenemos tecnologías sin utilizar productos químicos, ¿ya? Y en el tratamiento de agua industrial que tenemos aquí en la zona central de la lámina, básicamente tenemos soluciones industriales en tratamiento de industria de oil and gas, en la industria minera, en la industria también de energía, podemos tratar purgas de torres de enfriamiento, drenaje ácido, y también podemos incorporar a soluciones industriales más complejas, toda nuestra experiencia también en soluciones termales, y hoy en día incorporamos a esta oferta tecnológica soluciones ZLD. Ya hoy en día tenemos una alianza con una empresa que se llama ProcessChem, que es una empresa de la India, en la cual con esto incorporamos, ¿cierto?, en nuestro paquete de soluciones ZLD, donde tenemos cristalizadores y lo podemos suministrar in-house. La tercera opción son tratamientos de aguas terciarias. Ya podemos tomar un efluente cierto municipal secundario y pasarlo por un proceso de membrana, en las cuales tenemos una serie de innovaciones para trabajar con membrana que nos permiten trabajar sin utilizar cloro y sin generar las cloraminas que producen ciertos efectos cancerígenos. Nuestra referencia en Latinoamérica, bueno, muchos de ustedes han escuchado IDE, por ejemplo, en estos evaporadores, como ven la figura, ¿ya? Por ejemplo, en México, el cliente de la Comisión Federal de Electricidad, en la mayoría de sus plantas de energía, tienen evaporadores como los que vemos en la figura, evaporadores MVC, que producen de manera continua agua de muy buena calidad, del orden de menos a 10 a menos a 5 ppm solo disuelto. Y en Chile, por ejemplo, tenemos 21 de estos evaporadores ya instalados con más de 25 años de experiencia ya operando. En Perú también tenemos de estos evaporadores en la zona de Ilo, ya no tenemos un evaporador en la refinería de Southern Copper y un evaporador en el sur. ¿Ya? Nuestro proyecto más emblemático en desalación por osmosis inversa es Quebrada Blanca, fase 2, que es para el cliente minero Tech, una planta de 1.200 litros por segundo, como la que vemos aquí en la figura, en la cual nos encontramos en plena fase de instalación y montaje.
Lo que les voy a explicar en la segunda parte de la presentación tiene que ver con esta nueva tecnología que implementamos para tratamiento de efluentes mineros, que es la tecnología de MAX-X2O. ¿Ya? Acá no voy a entrar en detalle, simplemente para que tengan en la retina por unos segundos que es una tecnología que incorporamos el mejor know-how que tenemos por el lado de osmosis inversa e incorporamos un pellet reactor, un reactor de lecho fluidizado que nos permite trabajar con una alta recuperación. Ya les voy a explicar ahí más detalles de todo este proceso. Y antes, lo que tengo es una breve introducción para definir la problemática del drenaje ácido, ¿ya? Y cuál es, por qué las tecnologías convencionales no logran resolver el problema completamente y por qué la tecnología es diferente y tiene estas aplicaciones con una alta recuperación, ¿ya? Bueno, pasando a las definiciones de drenaje ácido, importante mencionar que es uno de los desafíos que enfrenta la industria minera, ¿ya? En la etapa temprana de evaluación, básicamente el proyecto minero hace lo que se llama, identifica el potencial de generación, ¿ya? Eso se hace con caracterización geológica, además con una serie de ensayos y tests que se pueden hacer para poder caracterizar el potencial de generación de drenaje ácido. Además de esto, muy importante, ¿cierto? El proyecto prevé usualmente una infraestructura para prevenir y mitigar cierto drenaje ácido. Se genera una serie de infraestructuras de obras hidráulicas para generar que las aguas de no contacto, ¿cierto?, no entren en contacto literalmente con el mineral que puede lixiviar y generar drenaje ácido. Por lo tanto, en los botaderos, en todos los lados donde existe este potencial de drenaje ácido, el proyecto diseña una serie de estructuras para desviar las aguas de escorrentía y no lleguen al cuerpo que puede generar drenaje ácido. En los casos de que se genera este contacto y se generan esta agua ácida, básicamente se deben, y en el caso que se tuvieran que descargar a un cuerpo de agua receptor, en esos casos se hace también un estudio de la línea base ambiental, se hace todo el estudio de detallado de la calidad de agua físico-química del cuerpo receptor y se establecen los puntos de control. Es muy importante mencionar que acá los límites máximos permisibles, y esto digamos es la legislación que ocurre en todos los países de Latinoamérica, están ya hoy día limitando sulfato, ¿ya? Y por lo tanto, al descargar a cuerpos receptores ya hay que tener una solución bien robusta en cuanto a sulfato, ¿ya? Y tiene que ser una solución también que sea costo efectiva, ¿ya? Porque cualquier decisión que tomemos en esta época va a afectar, ¿cierto? Nos va a acompañar durante toda la operación de la mina, incluyendo también las futuras fases de expansión, ¿cierto? Las futuras fases de expansión van a haber necesidades de incrementar, ¿cierto?, las infraestructuras de botadero y va a haber que revisar, ¿cierto?, la necesidad de estos tratamientos de drenaje ácido. Y además, tenemos la complejidad de que en la etapa de cierre y poscierre, ya les voy a explicar más adelante el tema del aspecto regulatorio al respecto, requiere que hay que asegurar una estabilidad físico-química donde se requiere un tratamiento posterior una vez que se ha terminado la operación en la mina. En la etapa de operación, y esto de nuevo simplemente como para darle un resumen, ya no es la idea entrar en detalles, simplemente darle algunos conceptos. En la etapa de operación, obviamente, la operación minera se hace cargo de dar cumplimiento a los balances de agua y a los balances de calidad que se establecieron y dar cumplimiento a los compromisos ambientales, ¿ya? Ahí es donde es muy importante darse cuenta que muchas veces en la etapa de caracterización se utilizan modelos geoquímicos predictivos con la mejor información disponible en la época de conceptualización del proyecto, y muchas veces ese modelo geoquímico predictivo que predice una cierta calidad para el drenaje ácido, no necesariamente la misma calidad que uno encuentra después en el efluente en la operación real, ¿ya? Entonces esas desviaciones obviamente después hay que revisar y corregir, y muchas veces termina incorporándose procesos complementarios para dar cumplimiento a los límites máximos permisibles, ¿ya? Además de eso, en la etapa de operación muy importante se debe dar cumplimiento a todo el tema de monitoreo y control, ¿cierto? Y informar transparentemente a las comunidades, ¿ya? Porque hoy en día la relación comunitaria es súper relevante para asegurar la licencia social, que hoy en día es fundamental para la obtención de la factibilidad de los proyectos. Como concepto, el drenaje ácido, y aquí traje unas figuras que pueden ver acá de la pirita y la calcopirita, básicamente la generación de drenaje ácido ocurre cuando un mineral sulfurado, ¿cierto?, toma en contacto con un agente oxidante, que puede ser agua y oxígeno, ¿cierto? Entonces, en el caso de la pirita, por ejemplo, la pirita en contacto con el agua y oxígeno va a generar, liberar hierro soluble, ¿cierto?, sulfato, y va a bajar considerablemente el pH. Lo mismo ocurre con la calcopirita, la diferencia es que la calcopirita también agrega cobre, y además, ¿cierto?, los cuerpos minerales están acompañados de otros metales, de la matriz mineralógica va a acompañar metales como el hierro, el aluminio, el manganeso y otros más. Y acá abajo, como pueden ver, se
resume básicamente las típicas calidades físico-químicas que aparecen entre el drenaje ácido, de generalmente son pH muy bajo, con sulfatos bastante altos, sulfatos que pueden llegar de 2.000, de 3.000 miligramos por litro hacia arriba. ¿Cuál es la problemática con el sulfato? Bueno, con los metales ya sabemos, muchos de ellos están regulados, ¿cierto? Con el sulfato, el principal problema tiene que ver con su uso agua abajo. Cuando tenemos un cuerpo receptor, ¿cierto? Un cuerpo, por ejemplo, un río, y agua abajo tenemos comunidades que van a usar esto como agua potable. Básicamente el sulfato está reportado, tiene unas ciertas limitaciones para uso de consumo humano, ¿ya? Por ejemplo, en concentraciones superiores a 400 miligramos por litro le da un sabor al agua. En concentraciones superiores a 1000 miligramos por litro tiene efecto laxante. Y en general para consumo humano se recomienda como buena práctica tener un sulfato del orden de menor a 250 miligramos por litro. Además de esto, el sulfato no solamente genera problemas cuando es descargado cuerpos receptores, sino que también para el uso interno minero, ¿cierto? Para los procesos mineros, reutilizar estos sulfatos en estas altas concentraciones lo que va a traer es que a la larga va a empezar a generar incrustaciones, ¿cierto? En la infraestructura, en la cañería, en el piping, y por lo tanto va a generar disminución de la eficiencia de los procesos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, incluso para el proceso mismo minero, en caso de que esta agua ácida se trate y se deba reutilizar, debe adaptarse su calidad de agua para que sea compatible con el uso minero, ¿ya? Acá simplemente les traigo una referencia del INAP, que es el International Network for Acid Prevention, básicamente para ejemplificarles que los balances de agua en drenaje ácido, por ejemplo, hay distintas necesidades de tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener un botadero, ¿cierto? Acá, una cierta planta de tratamiento que hace la calidad del agua compatible para el uso interno del proceso, ¿ya? Sin embargo, en alguna parte del proceso tenemos necesidad de descargar a un cuerpo receptor. Y ahí la necesidad de tratamiento puede ser distinto. Acá el sulfato puede ser, por ejemplo, 2000 ppm, puede que lo acepte el proceso minero, pero acá en el cuerpo receptor va a necesitar cumplir con los límites máximos permisibles. Los tipos, ¿y dónde se generan estos drenajes ácidos? Bueno, se generan en casi todo el proyecto minero, ¿ya? Por ejemplo, en el rajo de mina, aquí vemos una foto que es la figura, dado que está el rajo, ¿cierto?, empieza a profundizarse, llega el momento en que llega un contacto con el nivel freático, ¿cierto? Y al llegar el contacto con el nivel freático aparece agua, ¿cierto?, en el fondo del rajo. Lo que hacen muchas veces los mineros, bombean esta agua con bombas de pozo, bombas sumergibles, y lo que hacen es extraer esta agua, también conocida en el código local como aguas de minero, de manera de asegurar una operación segura, ¿cierto?, acá en la excavación, ¿cierto?, y también utilizar esa agua, muchas veces se utiliza para procesos, y hay que simplemente revisar la compatibilidad de la composición de esta agua ácida rica en sulfato para ver si se puede utilizar en los procesos mineros, ¿ya? En la minería subterránea, como vemos aquí en la figura a la derecha, en la minería subterránea también, obviamente, en la minería subterránea hay una profundidad que muchas veces interviene, ¿cierto?, bajo el nivel freático, y la roca, ¿cierto?, tienen ciertos intersticios, cierta permeabilidad por la cual escurre, ¿cierto?, el agua en contacto con el mineral, aflora, ¿cierto?, esta agua rica en sulfato y muy bajo pH, agua ácida, y que en la salida de los túneles muchas veces la operación minera genera una cierta infraestructura para captar esta agua y tratarla, muchas veces reutilizarla en proceso, y en algunas veces dar una solución complementaria para poder descargarla a los cuerpos receptores. Además tenemos los botaderos, que también son una fuente importante de generación de drenaje ácido. Los botaderos sí generan una superficie muy importante, porque usualmente se colocan en cuencas muy abiertas y reciben un afluente simplemente en el área de superficie donde está el botadero y generan un importante caudal de drenaje ácido, ¿ya? Además de generar todas las prevenciones de canales de desviación para evitar que más agua llegue a contacto con estos botaderos. Los botaderos en sí son una fuente importante de los drenajes ácidos y en muchas infraestructura minera vamos a ver que hay mucho tratamiento de esta agua de los botaderos, ¿ya? Otra agua que también es muy similar en cuanto a su capacidad físico-química, no tanto en el pH, pero sí en cuanto al sulfato y a los otros metales, son las aguas del filtrado de concentrado, ¿ya? Hablemos que los proyectos mineros, ¿cierto?, llevan el filtrado concentrado usualmente a través de un concentraducto, y en la zona de puerto se embarca, ¿cierto?, el concentrado, se filtra, y el efluente de este filtrado concentrado es un efluente muy alto en sulfato, con muchos metales, y por lo tanto requiere un cierto tratamiento, si es que en el caso que se quiera disponer para uso de riego, por ejemplo. Muy importante mencionar el rol de la hidrología, ¿ya? Acá básicamente lo que queremos decir es que en las zonas mineras, por ejemplo, que están ubicadas en la alta montaña, ya en contacto
contacto, por ejemplo, sobre la línea de nieve y en algunas zonas mineras que están en contacto directamente con glaciares, ocurren escorrentías bastante importantes, por ejemplo, en la época de hielo, ¿ya? Y generan cierto el desafío de que muchas veces la operación minera no es capaz de absorber todo este incremento de caudal y hay necesidad de descartar esta agua, ¿ya? Por otro lado, también la dificultad en invierno es un caudal menor que puede ser absorbido por la infraestructura, pero muy concentrado, y ahí el problema es básicamente la calidad del agua, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una tecnología, ya les voy a mostrar más adelante, que podemos tener esta flexibilidad de operar con estos caudales bastante variables y calidades muy, muy, en un amplio muy, muy grande de salinidad y concentración de sulfato, ya donde podemos dar cumplimiento a la normativa ambiental. En cuanto al marco regulatorio, aquí les voy a mostrar esta lámina, marco regulatorio en Chile, y después voy a pasar brevemente a mostrarle algunos marcos regulatorios en Latinoamérica también, en algunos países. En Chile en general tenemos una normativa de descarga en los cuerpos receptores superficiales, que es el DS-90, que norma el sulfato, por ejemplo, a concentraciones menores a 1000 ppm, ¿ya? Mientras que la norma de riego, que es la NSHD-73, regula el sulfato a valores menores a 250 ppm, hasta un límite máximo de 250. Mientras que el DS-46, que regula cierto el agua subterránea en acuíferos de mediana vulnerabilidad, el límite máximo es 250. ¿Ya? Además de estas restricciones, hoy en día tenemos la ley de 20.551, que es la ley de cierre, ¿ya?, de faenas mineras, que es válida a partir del año 2012. ¿Ya? ¿Qué es lo que establece esta ley? Esta ley lo que establece son las reglas que tiene que cumplir la minera una vez que se hace la etapa de cierre y post-cierre. ¿Ya? Y lo cual hoy en día lo que tiene que asegurar la operación minera es asegurar una estabilidad físico-química. ¿Ya? Antes del año 2012, el reglamento era más bien de seguridad, asegurando, ¿cierto?, la estabilidad física, pero al incorporar la estabilidad físico-química, apareció ahora una necesidad de dar una solución, ¿cierto?, al tratamiento del agua ácida, no solamente en la operación, sino que también en la etapa de cierre y post-cierre. ¿Ya? Y para eso, además, en este caso la ley contempla una boleta de garantía que tiene que dar el titular, ¿cierto?, de la operación para dar cierto, asegurar un cierto flujo de caja, un cierto capital, para asegurar que en el caso que la minera abandone, ¿cierto?, su obligación, el Estado tenga ese recurso y poder hacerse cargo de remediación y tratamiento durante toda la etapa de post-cierre. Bueno, seguramente han escuchado, pero en el caso que algunos no conocen qué pasa en la etapa de post-cierre, bueno, básicamente aquí tenemos un ejemplo también extraído de la fuente del INAP, que en la etapa de operación, por ejemplo, en el rasgo lo mantenemos seco, obviamente lo estamos drenando constantemente con aguas de pozo profundo, ¿cierto? Y utilizando esta agua, ya sea tratada o reutilizando el mismo proceso de la planta concentradora, ¿ya? Pero cuando abandonamos la mina, ¿cierto? Una vez que estamos bajo el nivel freático, va a empezar a aflorar agua por los intersticios de la roca y va a generar una laguna, ¿cierto? Una laguna que en su interior podría contener mineral, y si este mineral tiene cierta, digamos, característica de drenaje ácido, va a generar contaminación al acuífero, y esa es las medidas de prevención que se tienen que tener en la etapa de post-cierre. ¿Ya? Continuando con el marco regulatorio, ya le expliqué el caso en Chile, en el caso de Perú, por ejemplo, tenemos la normativa ECA, que define, por ejemplo, para el límite máximo permitible el sulfato, 500 ppm, en el caso que el sulfato debe ser utilizado como para consumo humano, ¿ya? Que va a ser, en muchos casos, obviamente, las mineras están ubicadas en la parte alta de la montaña, en la parte alta de la cuenca, y agua abajo es muy posible que existan comunidades que utilicen esta agua para consumo potable, y por lo tanto, tiene todo sentido que esté regulado el sulfato, ¿ya? Además, si el agua fuera destinada para riego, debe cumplir con un sulfato de menor a 1000. En México y otros países también se va a ver que el sulfato también está limitado, principalmente por este efecto de que agua abajo en el cuerpo receptor tenemos que va a haber un uso de esta agua para las comunidades, y ahí el sulfato, por ejemplo, en México está limitado a ser 400 miligramos por litro, el caso que se utilice para consumo humano. ¿Ya? Y repasando, digamos, ejemplos en otros países mineros como Australia, Canadá, Estados Unidos y varios países en Sudamérica, el sulfato está siendo limitado a valores como límite máximo de 1000 ppm como sulfato. ¿Ya? Y acá es donde nos dimos cuenta del principal desafío tecnológico que no estaba resuelto en el drenaje ácido, que tenía que ver específicamente con el sulfato. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? ¿Qué es lo que se ha hecho usualmente en la industria del tratamiento de drenaje ácido? Básicamente, este pH bajo con un alto contenido de metales y alto contenido de sulfato, se utilizan técnicas de neutralización convencionales, ¿cierto? Cuando hablamos de neutralización, hablamos de adición de hidróxido de calcio, y en un calificador lo que buscamos es precipitar, ¿cierto?, el sulfato de calcio, ¿ya? Pero el sulfato de calcio, ¿cierto?, tiene la limitación con respecto a la solubilidad, ¿ya? Por el tema de la solubilidad, por su constante de solubilidad, el sulfato en el afluente de este clarificador no va a ser menor a 1500 ppm, por lo tanto no le estamos dando cumplimiento con estos tratamientos convencionales
a los límites máximos permisibles. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que la industria en general estaba haciendo esto durante 40 años, ¿cierto? Había sido efectivo hasta cierto momento para ser utilizado el proceso minero, pero para el caso de descarga de cuerpos superficiales debía haber un tratamiento posterior, complementario, para asegurar la calidad en cuanto a este parámetro del sulfato y también no olvidar otros componentes como el calcio y posiblemente también pH. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuáles son las técnicas convencionales que se han utilizado por más de 40 años? Aquí tenemos el High Density Slag, el HDS. ¿Ya? Para aquellos que no lo conocen, bueno, la principal, introducción de tecnología que se hizo en el HDS hace más de 40 años con respecto a un clarificador convencional tiene que ver con la recirculación de lodo. ¿Ya? Cuando hablamos de un clarificador convencional y si se utiliza un neutralizante como hidróxido de calcio para precipitar sulfato de calcio, aquí vamos a tener un lodo, ¿cierto?, de muy baja densidad, de muy baja concentración de sodio, del orden de 6-8%, ¿cierto? Pero acá el HDS, al agregar una línea de circulación de lodo, lo que hace va a ser una concentración de sodio en el descarte del orden de 25%. Además, esta recirculación de lodo lo que hace es aportar semillas, ¿cierto? Cristales que ya están formados en el underflow del clarificador y aportar que estos cristales lo que permiten es ofrecer una superficie, ¿cierto?, al sulfato para que crezca y de manera de, digamos, aumentar la eficiencia en el proceso de precipitación. ¿Ya? Usualmente acá se dan tiempos de residencia de 2 horas. Acá se trabaja en el reactor en un pH que se determina por el parámetro a abatir, muchas veces con el manganeso se requiere un pH un poquito más alto, y aquí muchas veces en este reactor se utiliza aire, ¿cierto?, para oxidar el hierro y el manganeso. ¿Ya? En este estanque de mezcla es donde se produce la mezcla entre el lodo y el neutralizante para después incorporando junto con el agua de drenaje cruda, y también se prevé usualmente la dosificación de floculante para mejorar la separación de sólido líquido. ¿Ya? Entonces, estos clarificadores se vienen usando por más de 40 años, han sido, digamos, eficientes para compatibilizar la calidad del agua para ser utilizado en procesos mineros, pero, como les decía, tienen la limitación de que este fluente no cumple con los límites máximos permisibles para ser descargado por receptores superficiales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que decimos en esta lámina, básicamente que la principal limitación tiene que ver con el contenido de sulfato en el efluente del HDS. ¿Ya? Entonces, acá es donde básicamente aparece una serie de tecnologías que aparecieron en el mercado para resolver, ¿cierto?, la problemática que no resuelve el HDS. ¿Ya? Y ahí aparecieron intercambio iónico, procesos de osmosis inversa y también procesos de precipitación como la tringuita, para cumplir con el objetivo de remoción del sulfato y poder cumplir con la normativa máxima de descarga. Sin embargo, todas estas tecnologías convencionales tienen la principal desventaja, que son de un alto costo operacional, ¿ya?, y con un alto manejo de disposición de lodo. ¿Ya? Entonces, yendo simplemente a las más conocidas, ¿cierto? Por ejemplo, el intercambio iónico. El intercambio iónico es un proceso muy conocido para remoción, ¿cierto?, y para técnica de remoción de sulfato y de calcio. Digamos, es muy exitosa en cuanto a la remoción de estos parámetros, pero recordemos que el drenaje ácido no solamente tiene por sí solo calcio y sulfato, también está presente en el agua básicamente metales, ¿cierto? Y estos metales tienen que ser removidos con procesos de precipitación. Entonces, básicamente el proceso de intercambio iónico requiere incorporar procesos de precipitaciones convencionales, lo cual genera una serie de subprocesos adicionales, haciendo más compleja la operación, incrementando aún más los costos de operación. Otro, digamos, alternativa sería la tringuita. La tringuita, que también está muy reportada en la literatura, es un mineral que tiene, a diferencia del sulfato aluminio, una solubilidad más baja y por lo tanto permite cumplir con un sulfato, por ejemplo, menor a 1000, pero la principal desventaja va por el lado del punto de vista operacional. ¿Ya? La tringuita requiere adición de sales de aluminio, ya que tienen un costo muy alto. El proceso, sin embargo, se puede eficientar en el sentido que se pueden recircular los lodos de las tringuitas y en la corriente de lodo de las tringuitas con adición de ácido disolver y tratar de recuperar, ¿cierto?, las sales de aluminio para reducir el makeup de aluminio, pero sin embargo en planta a gran escala hablamos de tonelaje muy importante de aluminio, que es un insumo muy importante, y además toneladas importantísimas de generaciones de lodo, con todo el problema que nos va a traer después la generación de lodo y la disposición de lodo. Por lo tanto, no es factible, digamos, utilizarla como principalmente por su altísimo costo de operación. Otro proceso también conocido para remoción de sulfato son los procesos biológicos, ¿cierto? Muy utilizados también en la industria de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? Básicamente consiste en un reactor anaeróbico donde hay una bacteria sulfato reductora, ¿cierto?, que reduce el sulfato y libera ácido sulfúrico que puede ser incluso reutilizado, ¿cierto?, para generar energía, ¿cierto? Pero requiere
un donador de electrón, una fuente de carbón requiere nutrientes, ¿cierto? Y recordemos que acá vamos a estar instalando un proceso biológico a, digamos, a 4.000 o 3.000 metros de altura, en lugares muy remotos donde difícilmente hay caminos de acceso, hay lugares que todos van, se lloran llegar, por ejemplo, a los sitios que están en lugares muy remotos, botaderos que ni siquiera están a veces muy conectados con los procesos mineros, ¿ya? Por tanto, tener esta planta aislada con proceso biológico en proceso minero no resulta factible, además de que requiere todo un pretratamiento para asegurar que no existen metales, ¿cierto?, presentes en la bacteria y asegurar que tampoco existen sustancias tóxicas, ¿ya? Por tanto, un proceso muy sensible y, de nuevo, no muy práctico para tratamiento de drenaje ácido, ¿ya? Ahora, la última, digamos, opción es, ¿cierto?, y que se han utilizado en alguna, y con algunas referencias, pero sin éxito, es utilizar procesos con membrana, ¿ya? El principal problema de utilizar procesos con membrana, pensemos en la calidad del agua fluente de un clarificador, que le estamos agregando una cantidad importante de calcio, ¿cierto? El afluente, ¿cierto?, sale súper saturado en carbonato de calcio, sulfato de calcio. Entonces, en ponerlo en contacto con la membrana nos va a pasar lo que vemos aquí en la foto a la derecha, es incrustación, ¿cierto?, del sulfato de calcio en la superficie de la membrana, y lo que estamos haciendo, estamos sacrificando y teniendo un eterno reemplazo de membrana para asegurar una operación con continua, ¿ya? Entonces, acá, y además de eso, dado, digamos, este afluente que está súper saturado, este genera un rechazo, ¿cierto? Está limitado a la recuperación, genera un rechazo de un 50%, y el problema es qué hacer con ese rechazo, instalar un proceso integrado de precipitación, o recircularlo, digamos, y constantemente ir subiendo, ¿cierto?, la salinidad. Básicamente no son soluciones que hoy en día están resolviendo el problema desde el punto de vista operacional, ¿ya? Tiene un altísimo costo de operación, y una altísima complejidad, ¿cierto?, para alcanzar los límites máximos permisibles, ¿ya? Entonces, si listamos todas las tecnologías convencionales que existen hasta hoy y ponemos acá a la izquierda el desafío, que era básicamente reducir el sulfato a menor de 1000 ppm y responder además con una alta recuperación, así lo que no queremos, idealmente queremos un rechazo de 0%, sin rechazo, ¿ya? Y responder también con una variación de caudal, ¿ya? No, hablando del tema de la hidrología, en invierno vamos a tener un caudal base muy, muy, muy bajo, pero en verano vamos a tener un caudal bastante importante y tenemos que darle siempre cumplimiento a los límites máximos permisibles. Entonces, poniendo todas las tecnologías en esta lista, básicamente las membranas van a tener el problema de la baja recuperación porque están recibiendo un efluente, ¿cierto?, de un pretratamiento de un HDS, por ejemplo, que va a estar súper saturado y por lo tanto no va a ser compatible. Además del rechazo, va a necesitar un altísimo costo para la precipitación. Se podría usar, por ejemplo, la stringita, como hablábamos, pero dado este elevadísimo costo de las sales de aluminio y una cantidad importante de generación de lodo, tendría un altísimo CAPEX. Y en general, todas estas tecnologías tienen una incapacidad para responder a una variación de calidad y variación de caudal. Dadas estas limitaciones, básicamente nosotros las estudiamos, ¿cierto? Vimos varios sitios mineros y desarrollamos una tecnología que responde a poder resolver esta limitación, ¿ya? Desarrollamos una tecnología con membranas, ¿cierto? Membranas de osmosis inversa. Integramos un proceso de precipitación de las sales con un reactor de lecho fluidizado que tiene una altísima eficiencia para remoción de sulfato y calcio, remociones del orden del 50 o 60% para el sulfato, y lo cual nos permite eliminar la limitación de la osmosis inversa. Eliminando las sales insolubles, podemos alcanzar una alta recuperación, ¿ya? Y básicamente es la esencia del proceso. Trabajamos en un proceso que tiene una recuperación altísima. Hablamos de recuperación de 95% o superior, mientras que los procesos convencionales llegan a recuperaciones de 50%. ¿Ya? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo logramos llegar a esta altísima recuperación sin precipitar el sulfato de calcio a las membranas? Ese es básicamente una de las magias del proceso que les vamos a explicar a continuación, ¿ya? En general, el proceso empuja, ¿cierto?, los límites de precipitación porque integramos este reactor de lecho fluidizado. Además, nuestra tecnología nos permite cubrir una amplitud importante de caudales, ¿ya?, y también de calidades, y cumplir siempre con los límites máximos permisibles. Se puede instalar esta planta, digamos, un tipo standalone, es decir, instalar esta planta tratando un efluente de drenaje ácido, o puede ser una planta que complementa, ¿cierto?, a plantas existentes, plantas que ya poseen tecnologías de neutralización convencionales y lo único que necesitan es resolver lo que pasa agua abajo con el sulfato para dar cumplimiento a la normativa ambiental, ¿ya? Bueno, ¿cómo funciona el proceso? Y les voy a explicar acá básicamente las principales innovaciones tecnológicas. Bueno, recibimos el efluente de drenaje ácido, ¿ya? Puede ser que recibimos un efluente, por ejemplo, de un pH bajo y con algunos metales. Vamos a requerir probablemente algún proceso de pretratamiento antes de
pero en el caso, por ejemplo, que instalamos esta tecnología como un complemento a un HDS, ¿cierto?, para dar cubrimiento al sulfato, aquí lo que necesitaríamos es un pretratamiento para remover básicamente el suelo suspendido, material orgánico y hasta cierto punto metales en una cierta concentración. Y acá este proceso nos permite, digamos, poder ingresar a la osmosis inversa. Tenemos un estanque de alimentación y este estanque de alimentación ingresamos, ¿cierto?, a la osmosis inversa. Y aquí están las principales innovaciones tecnológicas. En primer lugar, trabajamos con membranas de osmosis inversa de tipo característica de membranas que utilizamos en agua de mar, que tiene un altísimo rechazo y son para alta presión. Tenemos una dosificación anticrustante, que es una dosificación anticrustante muy precisa y muy baja concentración, de alrededor de 1 ppm. Lo que pretendemos acá es desactivar, ¿cierto?, la precipitación de sulfato de calcio en la superficie de la membrana, pero sin comprometer la posterior precipitación que vamos a hacer en la corriente del rechazo en el reactor fluidizado, ¿ya? Además de eso, la osmosis inversa trabaja con una muy baja recuperación local, ¿ya?, porque no nos interesa la recuperación local, lo que nos interesa es la recuperación global, que les voy a explicar qué significa. Este proceso funciona como semi-batch, es decir, trabajamos en ciclos de filtración de 12 horas, 10 horas, y al fin de ese proceso vamos a tener en este estanque un 95% del flujo ya tratado, que cumple, ¿cierto?, con un nivel muy bajo de sulfato, y nos quedamos aquí con un 5% del rechazo. Esa es la recuperación global. En la recuperación local, ya lo que estamos haciendo, estamos trabajando con una baja recuperación local con un 20 o un 30%, es decir, estamos descargando el 70% en esta corriente del rechazo. Y lo interesante que estamos haciendo acá, tenemos un pellet reactor, un reactor de lecho fluidizado, de que en su interior contiene semillas de precipitación. Estas semillas pueden ser arena fina, digamos arena de 0,1 a 0,6 milímetros como granulometría, o puede ser calcita también. Y que lo que nos hacen estas semillas básicamente nos ofrecen la superficie para que precipite el sulfato de calcio, ¿cierto? Le estamos dando un cierto tiempo de residencia, le estamos aportando la semilla, que es la superficie para que precipite el sulfato de calcio, y además, como estamos haciendo este proceso en continuo, ¿cierto?, estamos continuamente recirculando, estamos cada vez más concentrando más sulfato, estamos incrementando la concentración de sulfato, por lo tanto el proceso es más eficiente, mientras más sube la saturación, más eficiente el proceso de precipitación, y lo único que nos va a demandar es ofrecerle constantemente esta semilla al sulfato para que precipite. En la parte inferior del reactor del pellets, lo que vamos a tener son semillas que ya toda su superficie fue, digamos, copada por el sulfato, ¿cierto? Y la podemos descargar gravitatoriamente, ya sin necesidad de ninguna bomba ni desaguado. Y acá lo importante es que este lodo tiene un 90% de porcentaje de sólido, ¿ya? Que básicamente son pellets, son semillas ya cristalizadas, ¿ya? Lo más importante de esto es que ya eliminamos aquí todo el tema de manejo de disposición de lodo, ¿ya? Cuando hablamos de procesos de clarificadores convencionales con un 25% de concentración de sólido, necesitamos toda una planta agua abajo para la línea de lodo, ¿cierto? Desaguar el lodo, espesar, centrifugar, etcétera, y pasar después a enormes piscinas de acumulación de estos lodos, y después tiene que venir una cantidad enorme, importante de camiones a llevar estos lodos a botadero. En este caso, este pellet con este 90% de lodo, eliminamos toda esta necesidad de disposición del lodo. Además, pensando en esta economía circular, ¿cierto?, este pellet está enriquecido en sulfato de calcio, por lo tanto puede tener un valor económico para industrias como la industria de la pintura, la industria del cemento, ya que le pueden incluso dar un valor económico. En vez de ser un costo de operación, te viene siendo un beneficio al tener un potencial reuso, ¿ya? Dentro del reactor fluidizado, como les comentaba aquí, lo que buscamos es remover el sulfato de calcio, el carbonato de calcio, que son básicamente las sales poco solubles que nos limitan la recuperación de la osmosis inversa, ¿ya? Y el efluente, acá lo estamos recirculando, se está mezclando continuamente con el agua cruda, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo durante todo este proceso semi-batch de estas 12 horas, a lo largo que vamos incrementando, ¿cierto?, la salinidad en el afluente, ¿ya? Y ahí tenemos una innovación tecnológica donde tenemos una bomba de desplazamiento positivo que nos permite recorrer ese rango de salinidad, partir, por ejemplo, con 3.000 ppm de salinidad y ir subiendo la salinidad porque vamos a ir circulando. Y lo que va pasando es que las sales en la corriente del afluente del pellet reactor son sales solubles, ¿va? Hablamos de el cloruro, el potasio, el sodio, ¿cierto? Y para esas sales solubles, ¿cierto?, la membrana tiene un 98% o más de rechazo de sales, ¿ya? Por lo tanto, estamos produciendo durante todo ese ciclo de estas 12 horas continuamente agua permeada de muy buena calidad, ¿ya? Por ejemplo, sulfato, hablamos de sulfato de 4 o de 2 ppm, ¿ya? El sulfato. Y por lo tanto, la corriente de rechazo
Acá vamos pasando sulfato y en la medida lo vamos precipitando en el pellet reactor, ¿ya? Y vamos subiendo la salinidad con la bomba tipo pistón, ¿cierto? Con un valor de frecuencia podemos ir recorriendo todo el rango de salinidad hasta alcanzar la presión osmótica, donde termina el ciclo, y ahí básicamente el estanque de alimentación se convierte en estanque de salmuera y nos cambiamos a otro estanque de alimentación. Por eso tenemos dos estanques. La parte más interesante viene ahora, ¿qué es lo que hacemos con ese 5% de lodo, ¿ya? Perdón, de rechazo. Ese 5% de rechazo, pensemos en el sulfato, parámetro de sulfato. Acá continuamente tenemos un 95% de producción de agua muy baja en sulfato, ¿ya? Porque viene un proceso de osmosis inversa que tiene un altísimo porcentaje de rechazo de sulfato. Por lo tanto, tenemos un agua acá que tiene entre 2 y 4 ppm de sulfato, bueno, dependiendo de la calidad fluente de sulfato, pero digamos de ese orden. Y acá tenemos un sulfato en concentraciones, digamos, variables, pero con la gran ventaja que ya precipitamos una gran cantidad de sulfato con una eficiencia de remoción de 50 a 70%, el sulfato lo precipitamos en el pellet reactor, ¿ya? Entonces, este 5% de flujo, donde además ya sacamos una cantidad importante de sulfato, al hacer la mezcla con este permeado podemos dar cumplimiento al sulfato de menor a 1000, con un proceso muy simple, como pueden ver, ¿ya? Y en el caso específico que necesitáramos un proceso para cumplir con un sulfato de menor a 250, por ejemplo, en el caso que tuviéramos una cuenca que agua abajo tiene uso de riego o uso potable, ahí básicamente lo que pensamos es un proceso dedicado para precipitación, básicamente para tratar este 5%, y digamos una planta mucho más pequeña, muy acotado el problema, y con eso podemos el rechazo de, digamos, el efluente tratado de este 5% de rechazo, volver a hacer esta mezcla y también cumplir con 250 ppm de sulfato, ¿ya? Bueno, ¿cómo funciona esta magia del proceso? Digamos, señor, ¿cómo llegamos a alta recuperación? ¿Sí? Disculpe que le interrumpa, ya llevamos 30 minutos de la presentación. Perfecto, muchas gracias. De nada. Acá, básicamente, cómo funciona el proceso y cuáles son las principales ventajas desde el punto de vista físico-químico, tienen que ver con este gráfico, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una duración de un ciclo. Pensemos un ciclo de 12 horas, ¿cierto? Durante esas 12 horas, lo que estamos haciendo en la osmosis inversa, en el rechazo, estamos constantemente recirculando el rechazo, ¿cierto? Entonces, la corriente del rechazo, al mezclarse con el agua de alimentación, lo que va a pasar es que los solos disueltos van a ir subiendo, ¿ya? Entonces, esta es la línea de los solos disueltos, de las sales solubles. Hablamos del cloruro, el potasio, el sodio, van subiendo en la medida que, obviamente, las vamos recirculando, ¿cierto?, en la corriente del rechazo. Y la línea roja representa las sales poco solubles. Por ejemplo, pensemos en el sulfato de calcio, ¿cierto? Se va concentrando, llega al pellet reactor, y en el pellet reactor va a precipitar con una eficiencia de remoción de un 20, un 50, hasta un 70%, digamos, de eficiencia de remoción de sulfato. Estamos removiendo sulfato y en la corriente de circulado estamos de todas maneras dosificando anticrustante, ya una dosis muy baja de 1 ppm para desactivar, ¿cierto?, la formación del crecimiento de precipitación en la superficie de la membrana, ¿ya? Entonces la línea verde básicamente nos marca el límite máximo donde llegamos con anticrustante, y eso lo hacemos con el anticrustante y también con la eficiencia muy importante del TPL reactor que tenemos en la corriente del rechazo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, le estamos eliminando esa limitante al proceso, por lo tanto, continuamente en estas 12 horas generamos este 95% de agua permeada y nos quedamos con ese 5% del rechazo, y como les comentaba anteriormente, podemos hacer esta mezcla para dar cumplimiento a un sulfato menor a 1000 ppm, ¿ya? Entonces, básicamente los procesos unitarios acá, que son básicamente nuestra tecnología patentada. Pero en cada proceso unitario utilizamos ya tecnologías ya aprobadas, ya, por ejemplo, el pretratamiento son procesos estándares de filtración multimedia, ultrafiltración estándar en el mercado. En la parte de osmosis inversa utilizamos membranas de agua de mar que también son convencionales, son estándar en el mercado con un alto porcentaje de sales, y la principal ventaja es que la configuración de proceso aquí es la que es muy eficiente. Trabajamos con una muy baja recuperación, lo que nos asegura un muy elevado flujo cruzado en la superficie de la membrana. Ese elevado flujo cruzado lo que hace disminuye el riesgo de precipitación del sulfato de calcio en la superficie de la membrana. ¿Ya? Además de la adición de este anticrustante, estamos eliminando el riesgo de incrustación en la superficie de la membrana. ¿Ya? Lo que queremos es que el sulfato de calcio precipite en el pellet reactor, donde va a encontrar las condiciones específicas, pero no así, no va a encontrar esas condiciones en la superficie de la membrana, ¿ya? Además de eso, tenemos un diseño en la parte de osmosis inversa que es muy similar a un arreglo que hay en la osmosis inversa de agua de mar, ¿cierto? Tenemos una bomba de alta presión, una bomba de desplazamiento positivo que nos permite recorrer este rango de salinidad y presiones y partir con, por ejemplo, 6 bares y llegar hasta 75 bares, muy similar a lo que hacemos en la osmosis inversa. Y además de eso, dado que tenemos la corriente
de rechazo de la membrana a una alta presión, ahí incorporamos un proceso de recuperación de energía, ¿ya? Es decir, incorporamos las mejores prácticas y todo el know-how que tenemos en desarrollo de osmosis inversa para el tratamiento de este fluente y de tal manera hacer eficiente el proceso desde el punto de vista de consumo de energía, ¿ya? Por el lado del punto de vista del pellet reactor, trabajamos con una empresa holandesa que es líder mundial en fabricación de estos pellet reactor. Acá tenemos una foto de este pellet reactor en Amsterdam. Estas básicamente son columnas verticales con el flujo ascendente. Acá vemos cómo luce, por ejemplo, este pellet reactor cuando las semillas están en reposo, ¿cierto? Y aquí es cuando el reactor está en operación en flujo ascendente, se produce este lecho fluidizado, muy similar a lo que ocurre cuando uno hace un reclavado, un filtro, ¿cierto? Se fluidiza el lecho, eso es exactamente lo que está ocurriendo acá. Tenemos una expansión del lecho a lo largo de la columna del reactor de pellet reactor. En la parte, digamos, estamos generando, ¿cierto?, una continua reposición de semillas en la medida que las semillas van siendo consumidas, ¿cierto?, por el sulfato de calcio, y las vamos descartando en la parte inferior, en el underflow del reactor, donde podemos descartar la semilla. De nuevo, la semilla es lo más importante, que tienen ese alto porcentaje de concentración de sólido, ¿ya? Y en la medida que vamos consumiendo la semilla, tenemos, ¿cierto?, una reposición de esta semilla y en este lecho fluidizado. Entonces, acá vemos la animación de cómo está operando este lecho fluidizado. Lo importante es que acá estamos precipitando, ¿cierto?, el sulfato de calcio en una concentración que nos permite operar de manera segura en el proceso de osmosis inversa, ¿ya? Porque el concentrado efluente de este pellet reactor lo estamos recirculando, ¿ya? Entonces, por lo tanto, continuamente este pellet reactor está haciendo su función de precipitar el sulfato de calcio, y continuamente la osmosis inversa está haciendo su función de rechazar las sales, ¿cierto?, y generando continuamente agua de permeado. Entonces, la principal ventaja por el lado del pellet reactor tiene que ver, como vemos acá la figura, acá la foto al medio muestra las semillas antes de ingresar al lado del pellet reactor, y estas son las semillas del underflow, que tienen un 90% de concentración de sólido, ¿ya? Con ese 90% de concentración de sólido, lo que nos eliminamos de la ecuación fue todo el tema de desaguado de lodos, ya que uno de los grandes problemas que tienen los procesos de precipitaciones convencionales. Ahora, ¿cómo probamos que esta tecnología funciona? Bueno, hicimos tres corridas. Aquí les vengo a mostrar dos, experiencias de plantas donde tratamos un efluente minero, ¿cierto?, con nuestra tecnología. Acá tenemos un efluente Norteamérica que tenía una calidad, vemos acá en esta tabla, básicamente era un agua que venía con un alto pH, ¿cierto?, con un sulfato también muy alto y calcio, y el cliente básicamente lo que necesitaba era una recuperación del orden de 85%, ¿ya? Entonces, el cliente básicamente minero aquí recorrió el mercado buscando soluciones tecnológicas que pudieran alcanzar esta recuperación, y nosotros fuimos los únicos que pudimos alcanzar esta elevadísima recuperación, ¿cierto? Incluso podemos llegar al 90%, pero el parámetro objetivo era superar el 85% con esta calidad de efluente minero. Acá no está la composición físico-química completa, pero están bien también presentes otros metales también en el afluente. Cuando corrimos la planta, ¿cierto? Aquí vemos ya los ciclos de los procesos semi-batch. Operamos en ciclos de 12 horas. Acá podemos ver que la línea azul, ¿cierto?, es la recuperación total. Continuamente fuimos recuperando, ¿cierto?, hasta al final del ciclo alcanzamos este 88% de recuperación. La línea verde, ¿cierto?, la curva verde representa cómo va subiendo la salinidad, ¿cierto?, la conductividad, porque vamos recirculando la corriente del rechazo, ¿cierto?, y lo vamos haciendo de manera segura porque tenemos un pellet reactor que está removiendo, ¿cierto?, el sulfato y esta solución supersaturada con esta dosificación de gustando, estamos operando de manera segura en la sección de osmosis inversa. Por lo tanto, no tenemos problema en hacer esta recirculación de la corriente de rechazo, y eso lo explica la línea verde que va subiendo, ¿cierto?, la salinidad, y por lo tanto la línea roja que tiene que ver con la presión, ¿cierto?, para vencer la presión osmótica, ¿cierto?, necesitamos una presión, y la presión también va subiendo de acuerdo a la salinidad, ¿ya? Otro parámetro importante, y aquí tenemos una serie de parámetros que nos permitieron comprobar de que podíamos cumplir, ¿cierto?, con un proceso que funciona, ¿cierto? Acá, por ejemplo, el primer parámetro es el diferencial de presión, ¿ya? El diferencial de presión, ¿cierto?, hubiera sido particularmente alto en el caso que hubiéramos tenido precipitación en la superficie de la membrana. Y lo que vemos acá es que se mantuvo de una manera, digamos, bien... significativamente constante, más o menos, por lo tanto demuestra que no ocurrió la precipitación en la superficie de membrana, es decir, fue muy efectivo el pellet reactor en cuanto a la remoción de las sales poco solubles, y fue muy efectivo el anticrustante en desactivar, ¿cierto?, lo que nos queda de sulfato disponible, que encuentra un calcio, ¿cierto?, y desactivar ese crecimiento de la superficie de membrana, ¿ya? Y eso lo demostramos aquí con este gráfico, con el diferencial de presión, que demuestra que no ocurrió la precipitación del sulfato de calcio y carbonato de calcio en la superficie de membrana.
Ahora, ¿cómo probamos la eficiencia del Nuclear Reactor? Bueno, para los que conocen la literatura, digamos, de la precipitación, ¿cierto? Hay un cierto tiempo de inducción en donde la solución va formando un núcleo hasta llegar a un cristal, ¿cierto? Este tiempo de inducción, después de este cierto tiempo de inducción, el pH baja, ¿cierto? Y eso demuestra que ocurrió la precipitación. Entonces, para nosotros, en el Nuclear Reactor, un parámetro de éxito que demostraba que la precipitación estaba ocurriendo era el diferencial de pH, ¿ya? Cuando el pH bajaba de orden de 0,2 a 0,4 como pH, ya significaba que nosotros estábamos teniendo un proceso muy eficiente en cuanto a precipitación de sulfato de calcio y carbonato de calcio en el interior del Nuclear Reactor. Además de eso, medimos, ¿cierto?, las concentraciones de calcio y alcalinidad y sulfato en el afluente del Nuclear Reactor, ¿ya? Y aquí este gráfico resume básicamente la recuperación, ¿cierto? Por ejemplo, al 88%. Y acá este gráfico está mostrando que alcanzamos remociones para el calcio del orden del 80% y para el sulfato del orden del 20% en esta elevadísima recuperación, ¿ya? Entonces, básicamente, los procesos convencionales no hubieran podido alcanzar estas altas recuperaciones y nosotros lo alcanzamos por este proceso único donde integramos este Nuclear Reactor con una membrana de osmosis inversa, una baja recuperación local, pero una altísima recuperación global. Acá también para demostrar la eficiencia en cuanto a la remoción del de carbonato de calcio, ¿cierto? Los triángulos rojos demuestran, acá a la izquierda vemos el índice de saturación del carbonato de calcio, ¿cierto? Cuando es superior a 1, la solución está supersaturada, que en la mayoría de los casos. Y acá estamos viendo las diferentes recuperaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 88% de recuperación, lo que vemos acá es que el índice de saturación fue del orden de 1 o 1.5, digamos, mientras que el índice de saturación teórico, es decir, cuál hubiera sido la saturación si es que no hubiera ocurrido ningún proceso de precipitación, hubiéramos tenido una insaturación de 3, ¿ya? Por lo tanto, eso está demostrando de que esa diferencia es lo que estamos removiendo en el Nuclear Reactor. Lo mismo ocurre para sulfato, ¿ya? La línea celeste aquí demuestra el sulfato que hubiéramos tenido, ¿cierto? Si es que no hubiéramos tenido un proceso de precipitación, ¿cierto? A un 88% de recuperación, ¿cierto? Calculando cierto factor de concentración, hubiéramos llegado a saturación de sulfato orden de 1600, ¿cierto? Mientras que en el caso, como tenemos el pre-reactor, estamos removiendo, ¿cierto?, los sulfatos y por lo tanto operando bajo, digamos, incluso a valores de 200% de saturación de sulfato de calcio. Y a ese valor, incluso con la osificación anticrustante, podemos llegar hasta de 200% hasta un 600% como límite de saturación de sulfato de calcio con una dosis muy segura de anticrustante. Entonces, aquí en resumen, vemos todos los porcentajes de remoción. En particular, aquí el sulfato no fue muy alto, pero eso, digamos, depende de cada caso, ¿ya? En el siguiente caso, que voy a mostrar a continuación, la remoción de sulfato fue de 50%, ¿ya? Acá, básicamente, el principal desafío era la remoción también de calcio, y en general, alcanzar esta recuperación altísima de 88%, ¿ya? Entonces, acá, las principales conclusiones de este caso tienen que ver con una operación continua que elimina calcio, sulfato y la alcalinidad del reactor. Tenemos una remoción de metales también presente en el efluente y una muy baja cantidad de productos químicos. Lo que pasó, no sé si dieron cuenta, pero en el efluente tenemos una gran cantidad de calcio, ¿cierto? Por lo tanto, no necesitamos agregar calcio adicional, simplemente necesitamos agregar anticrustante en la sección de osmosis inversa para desactivar, ¿cierto?, la precipitación de la osmosis inversa. Y en el Nuclear Reactor, básicamente necesitamos alimentar las semillas de precipitación que nos generan, ¿cierto?, esta precipitación del sulfato de calcio y carbonato de calcio, ¿ya? Por lo tanto, es muy bajo en cuanto a requerimiento de consumo de productos químicos, y lo cual obviamente tiene un menor costo de operación. Alcanzamos, ¿cierto?, este 88%, estamos muy confiados de que podríamos ir de 90%, incluso más, en una sola etapa, ¿ya? La concentración de anticrustantes se mantuvo bajo una ppm, que era lo que habíamos, digamos, definido como objetivo, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, obviamente todas las calidades de fluente no son todas iguales, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de una mina en Sudamérica, ¿ya? Es que era un cliente minero que tenía un efluente de un filtrado de concentrado, ¿ya? En una zona de puerto, y básicamente su desafío era abatir el sulfato, ¿cierto? Y llegar a la mayor recuperación posible, ¿ya? Entonces ahí hicimos la corrida con nuestra planta, aquí podemos ver el sulfato bastante alto, de 1890 ppm, también con una concentración importante de calcio, ¿ya? Y también otros metales también que acompañaban esta composición físico-química, ¿ya? Entonces acá corrimos nuestra planta y la experiencia nos demostró aquí que encontramos ciclos bastante prolongados de 20 horas en las cuales alcanzamos esta recuperación de 93%, ¿ya?
podemos alcanzar también, estamos muy confiados que podemos llegar al 95%. Acá la línea roja demuestra la presión de alimentación que va subiendo, ¿cierto? Como lo vimos en el caso de Norteamérica, porque vamos recirculando la corriente del lobo, por lo tanto van subiendo la salinidad y por lo tanto va subiendo el requerimiento de presión en el proceso, ¿ya? Y la recuperación local es muy baja, como ven acá, el orden de un 15%, puede ser un poquito más, pero la recuperación local no importa, lo que importa es la recuperación final de todo el ciclo. En el pellet reactor, ¿cómo probamos la eficiencia del pellet reactor? Bueno, a diferencia del caso de Norteamérica, en donde el parámetro fue básicamente el diferencial de pH, acá básicamente lo que, digamos, como objetivo fue el aumento de nivel en el pellet reactor, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el pellet reactor, cierto? Al trabajar un lecho fluidizado, ¿cierto? Y si el proceso es eficiente, las semillas, ¿cierto? Van a crecer en tamaño, ¿cierto? Van a crecer su diámetro, van a estar precipitando en el fondo del reactor, y lo que va a estar pasando, como es un flujo ascendente, lo que va a pasar es que la pérdida de carga aumenta, ¿ya? Entonces la pérdida de carga significa un aumento, ¿cierto? De nivel de agua en el pellet reactor, y eso fue lo que medimos acá, y subió, y efectivamente demostró que el pellet reactor estaba haciendo su función en cuanto a precipitación, ¿ya? Y para ir específicamente a cómo precipitó el sulfato, bueno, básicamente en la planta medimos el sulfato en el afluente, ¿ya? Y eso representa la línea azul, ¿ya? La medida que fuimos, ¿cierto?, recirculando, en el pellet reactor vamos precipitando, ¿cierto?, sulfato, y llegamos a un final del ciclo donde alcanzamos la presión osmótica, después de 12 horas terminamos con un 5% de rechazo, por ejemplo, 95% de agua producida, y nos quedamos con estas, digamos, por ejemplo, 15.000 ppm de sulfato en este 5% del rechazo, ¿ya? Ese 15.000 ppm de sulfato presente en la corriente de rechazo, comparada con el teórico, que sería más de 30.000, significa que la eficiencia de remoción fue 50%, ¿ya? La línea verde básicamente significa el sulfato que hubiéramos obtenido en el caso de que no hubiéramos precipitado nada, ¿ya? Hubiera sido 30.000 ppm, por lo tanto, la diferencia entre estas 30.000 y estas 15.000 demuestra esa eficiencia de remoción que fue todo lo que eliminó el pellet reactor, ¿ya? Y eso es muy importante porque el pellet reactor hizo su función, que para eso está, que es para precipitar el sulfato de calcio y permitir que en la corriente de circulación podamos estar continuamente alimentando la osmosis inversa sin ningún riesgo de incrustación. Con respecto al anticrustante, bueno, básicamente nos fijamos como objetivo, al igual que en el caso de Norteamérica, una dosificación en promedio del orden de una ppm, que lo logramos, ¿ya? Y eso se puede ver en todos los en todos los ciclos que recorrimos, y el gráfico rojo simplemente muestra la dosificación anticrustante teórico en el caso que no hubiéramos precipitado nada, ¿ya? Y básicamente está demostrando ahí que hubiéramos llegado a concentraciones que son impracticables desde el punto de vista operacional, concentraciones muy altas para mantener en funcionamiento, ¿cierto?, el proceso osmosis inversa, ¿ya? Por lo tanto, sí necesitamos este pellet reactor que haga su trabajo, y en complemento con una dosificación muy baja anticrustante, donde de nuevo el objetivo aquí es desactivar la precipitación en la superficie de la membrana, pero sí sin comprometer la posterior precipitación en el pellet reactor, donde básicamente se desactiva, ¿cierto?, el anticrustante. Lo otro que también hicimos en esta experiencia fue hicimos un análisis microscópico de la composición de las semillas para ver efectivamente qué es lo que precipitó en la superficie, ¿cierto? Y lo que encontramos es que básicamente precipitó una gran cantidad de sulfato de calcio y carbonato de calcio, y además vimos que encontramos el fósforo, ¿ya? Muy importante, el fósforo es la composición del anticrustante, lo que quiere decir que en el pellet reactor desactivamos efectivamente el anticrustante que estamos inyectando en la parte de osmosis inversa, asegurando una operación segura en la osmosis inversa, pero por otro lado no estamos comprometiendo la operación del pellet reactor, queda absorbido, queda inactivado en las semillas del pellet reactor. Ya, entonces, como conclusión de este segundo caso, bueno, básicamente es muy importante que alcancemos una remoción del 50% de sulfato, ya estamos muy confiados de esta recuperación de sulfato en el pellet reactor y nos permite operar en una condición supersaturada pero segura, con dosificación anticonstante mínima de una ppm en la parte de osmosis inversa. Logramos una alta recuperación del 91-93%, estamos muy confiados que vamos a llegar tranquilamente a un 95%, y en el cual ese 5% podemos tener una solución que podemos mezclar ese 5% con el 95% y poder dar cumplimiento a este límite máximo permisible de menor a 1000 ppm como sulfato. Y como se comentaba anteriormente, básicamente la dosificación de constante se mantuvo del orden de una ppm, que es lo que fijamos como objetivo, ¿ya? Ahora, toda esta experiencia no tiene ningún sentido si es que no hubiéramos llegado a costos de operaciones que son menores a las tecnologías convencionales, y eso es lo que demostramos en este gráfico,
Como pueden ver acá, acá pusimos en el gráfico tres casos, en la presentación les mostré dos, pero aquí estos tres casos demuestran que el consumo, el costo operacional de estas plantas de tratamiento son del orden de 0,5 dólares por metro cúbico, mientras que las tecnologías convencionales van a estar por seguro sobre dos o tres veces superior a este valor, ¿ya? Principalmente por la gran cantidad de productos químicos y el gran consumo de costo que conlleva el manejo de los, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? ¿Por qué aquí tenemos un salto en el tema de los químicos, en el caso de Norteamérica? En otro segundo caso, en Norteamérica, lo que ocurría ahí es que básicamente el agua tenía una baja, bajo calcio, ¿cierto? En el afluente. Entonces, para precipitar el sulfato, además de la semilla, tuvimos que agregar carbonato de sodio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí subió levemente un poco la componente de químico. En general, estos 0,09, estos 0,07, básicamente lo que explica es el anticrustante y la semilla de precipitación. Mientras que el 40% del resto del costo de operación es costo de energía, que es fijo, ¿ya? Valores de 1,5 a 2,5 kilovatios metro cúbico que podemos dar garantizado, y por lo tanto tenemos una certeza de ese 40% del OPEX, mientras que en el caso de los pellets es un consumo muy bajo y nos permiten asegurar que vamos a estar por debajo de los 0,5 dólares por metro cúbico día, que es la principal ventaja de nuestra tecnología, que es una tecnología muy eficiente, da cumplimiento a los límites máximos permisibles y además de muy bajo costo operacional, menor a tres veces que los procesos convencionales. Bueno, cuando comparamos esta tecnología con las tecnologías convencionales de membrana, ¿ya? Que existen en el mercado, ¿ya? Y vamos comparando uno a uno las ventajas tecnológicas. Por ejemplo, tenemos nuestro caso en el Desalter, trabajamos con una tapa con poco elemento, con pocas membranas, en donde lo que estamos asegurando ahí, de nuevo, es un elevado flujo cruzado, un flux homogéneo. Mientras que en el caso de tres etapas, lo que va ocurriendo es que se va a ir concentrando, ¿cierto?, en la etapa siguiente, con todo el riesgo que conlleva la precipitación. En la corriente del rechazo se va a tener que resolver con alguna precipitación, ¿cierto?, físico-química, que va a generar lodo. La etapa va a estar limitada por una recuperación, porque están recibiendo un efluente sobresaturado, ¿ya? Entonces van a estar limitadas a una recuperación del orden del 60%. En general, va a tener un altísimo tiempo de residencia, ya va a necesitar un clarificador de, por ejemplo, 2 horas, mientras que nuestro pellet reactor es muy compacto, tiene una residencia muy baja en comparación a los clarificadores convencionales, ¿ya? Los sólidos disueltos, acá, como les decíamos, al tener un proceso que está adaptado y pensado para funcionar con una salinidad variable, un sulfato variable, y podemos adaptarnos, ¿cierto?, a la calidad variable. Además de esto, tenemos diseñado, y eso también de la experiencia que traemos de osmosis inversa, módulos de tamaños que son compatibles con el flujo base, ¿ya? Cuando hablamos de hidrología, por ejemplo, pensemos en un flujo base de 200 litros, tenemos diseñado flujos de 200 litros que nos permitirían responder con un flujo base operando solamente ese módulo de 200 litros, y mientras tenemos una serie de otros módulos stand-by listos para cuando venga la época de gran caudal y cumplir, por ejemplo, con 2.000 litros por segundo, tener módulos listos para cumplir con esta variación de caudal y además variación de calidad del agua, lo cual no tiene esa ventaja las tecnologías convencionales, ¿ya? En general, las tecnologías con membrana van a tener un riesgo de ensuciamiento, tanto inorgánico como orgánico. En el caso nuestro, lo estamos resolviendo con este pellet reactor. Y además, con respecto al ensuciamiento orgánico, no lo mencioné, pero básicamente estamos cambiando las condiciones de la bacteria. La superficie de la bacteria estamos teniendo una variación de presión y salinidad, y por lo tanto la bacteria no va a sentirse cómoda, variando esta salinidad desde estos 3.000 hasta unos 60.000 ppm, va a estar deshidratándose básicamente y no va a poder crecer, ¿cierto? No va a poder hacer su metabolismo correctamente. Mientras que en el caso de una planta de osmosis inversa, va a encontrar su pH, su condición, y va a poder crecer, va a generar ensuciamiento orgánico. Bueno, en general lo que se puede decir acá es que el costo operacional es bajísimo, lo vimos ahí, 0,5 o 0,3 dependiendo de la calidad del agua, pero de ese orden, en comparación a los procesos convencionales que van a estar sobre 1,5 dólares por metro cúbico día, y con muchos procesos de precipitaciones convencionales con una mucha incertidumbre en cuanto a sus costos operacionales, que van a tener ir en operación real hacia el alza. Y ya pasando finalmente a la etapa de conclusiones, ya que son tres láminas de conclusión, y pasamos a las muy importantes rondas de consulta. ¿Ya? En general, la normativa ambiental cada vez más estricta, lo que están exigiendo, lo que van a empujar es a técnicas de tratamiento de energía ácido que minimicen o eliminen al 100% la generación de rechazos y resuelvan de buena manera el tema de los manejos de lodo. ¿Ya? Y es en esa línea donde nos habíamos una tecnología en la cual tenemos un proceso, donde tenemos membranas y un reactor de lecho fluidizado que nos permite
tener, digamos, soluciones con, sin ningún rechazo en el proceso, generar un efluente que cumpla al 100% con el límite máximo permisible. Como vemos la figura acá, básicamente un proceso de osmosis inversa integrado con un proceso de precipitación como el PLR reactor, donde estamos generando estas semillas con un 90% de concentración de sólidos que no requieren ningún manejo de lodo. Como les decíamos en la parte introductoria, las principales limitaciones de las técnicas convencionales, cuando hablamos de clarificadores, neutralizadores y HDS, tienen que ver con que no permite, ¿cierto? No tienen la versatilidad o no tienen la posibilidad estas tecnologías de permitir descargar a los cuerpos receptores porque no cumple, ¿cierto?, los límites máximos permisibles. ¿Ya? Y eso básicamente hay que tener en cuenta que en algunos casos las minas tienen estos procesos y normalmente están usando de buena manera esta agua, absorbiéndola en el proceso. Sin embargo, hay algunas minas, sobre todo las minas de oro, que en algunas partes se están acercando a la etapa de cierre y ya no van a tener esa posibilidad de poder devolver esta agua a proceso, sino que van a tener que generar una solución de tratamiento a lo largo de toda la etapa de posierra. El rol de la hidrología es muy importante, como lo mencionábamos anteriormente, en la época de deshielo va a generar un caudal importante, ¿ya? En zonas donde, en zonas, por ejemplo, de Perú, donde hay muchas correntías, en algunos periodos específicos del tiempo va a generar esta necesidad de descartar esta agua, y por lo tanto tenemos ahí una solución que permite tratar esta agua de descarte que antes no tenían una solución específica, ¿ya? Y lo más importante acá es que tiene que ver con los diferenciadores, ¿ya? Los diferenciadores tecnológicos de nuestra tecnología son los que mostramos acá. Básicamente no tenemos generación de rechazo, son muy importantes. Como les decíamos anteriormente, la presentación de Mass Extract Out, este 95% de producción y este 5% de rechazo lo podemos mezclar para dar cumplimiento a la normativa del sulfato. Y en el caso que tuviéramos que llegar a un sulfato menor, a un sulfato de 250 miligramos por litro, ya sea por la línea base o ya sea por una norma de riego, o porque así lo comprometió el cliente, ahí podríamos tener un tratamiento específico para esa corriente del rechazo y dar cumplimiento, ¿cierto?, a estos niveles muy bajos de sulfato y sin generar ningún rechazo, y solamente generando estos pellets que nos están quedando en el reactor de lecho fluidizado. En general, esta tecnología, como decía, la principal ventaja que ofrece es que tiene un bajo costo operacional en comparación a tecnologías convencionales que seguro muchos de ustedes han estudiado y han visto y han recorrido y han hecho trade-off buscando la tecnología óptima y se dan cuenta de que acá con los valores que le mostramos acá, nosotros tenemos una tecnología muy baja y básicamente obedece porque hicimos una vuelta, una mejora tecnológica a la química del proceso y adaptamos de tal manera de en esta corriente de circulación hacer mucho más eficiente la precipitación de sulfato en el reactor de Pell y simplemente alimentándolo con semillas de precipitación. Y eso es todo de la presentación. Muchas gracias. Me disculpa si fui muy rápido durante la presentación, pero bastante temas que hablar en estos 60 minutos. Y ahora pasamos a la muy importante ronda de consulta. Muchísimas gracias, señor Rubén. Muy agradecidos con su presentación. Ya tenemos varias preguntas, entonces espero su indicación para ir leyéndolas. Perfecto. Si quiere, tenemos una pregunta de Adrián. Ok, el señor Adrián nos consulta. Buenas tardes, gracias por la presentación. Los pellets crecidos, desechados, contienen diferentes compuestos. ¿Cómo se gestiona su retirada a vertedero? ¿Se le pueden dar otros usos? ¿Se considera un elemento peligroso o inocuo? Sí, esa es una excelente pregunta. Permíteme ir un poco atrás en la presentación. Básicamente, si los pellets que nos quedan en el proceso, vamos a volver a la lámina del Mass Extract acá. Mientras también el resto de la audiencia hace más preguntas, vamos a volver a la lámina original del Mass Extract para mostrarle el tema del pellets. Sí, los pellets. Bueno, básicamente depende mucho de la química del afluente, ¿cierto? Vamos a mostrarlo acá, lo tengo acá. ¿Cierto? Los pellets que quedan, estas semillas precipitadas, ¿cierto? Sí, en un 70% puede ser sulfato de calcio y también un porcentaje de carbonato de calcio. Va a tener otras componentes que tienen que ver con la química del afluente. Por ejemplo, y su composición, si es que pensamos que no tiene sustancias tóxicas, pensemos que el afluente no tuviera concentración importante de plomo o arsénico, por ejemplo, este fluente sí podría tener un uso comercial en industria, por ejemplo, como la pintura o el cemento. Por ejemplo, incluso si tuviera concentración de cobre, el cobre tiene un potencial que es resistente a las bacterias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en nuestra pintura le podría dar una aplicación a un área específica que pudiera tomar este mineral enriquecido en sulfato de calcio, ¿ya?
y darle un uso específico, ¿ya? Pero básicamente tenemos que entender muy bien la composición completa de la química, hacer algunos análisis para caracterizar ciertos TPL reactors, pero sí vemos mucho potencial para ese reuso y generar una economía circular y generar un beneficio a través de disposición de estos pellets que ya tienen 90% de concentración de sólido. Muy buena pregunta. Acá no están llegando más preguntas. Sí, tenemos otra también del señor Adrián. Sí. Dice, la tecnología Crystallator, el reactor de pellet, ¿está siendo utilizado para salmuera de desaladoras de agua de mar o únicamente en procesos de efluentes mineros o industriales? En caso de usarse, ¿en qué planta? ¿Con qué capacidad de caudal? Sí, en general, sí, este Crystallator que estamos viendo aquí en la figura, básicamente está pensado para esta aplicación en particular, en donde, si se fijan, partimos concentrando, ¿cierto? Partimos desde, por ejemplo, 3.000 ppm, y vamos a llegar a la presión osmótica, vamos a llegar a la salinidad del rechazo muy similar a una salinidad que llegamos en el agua de mar, ¿ya? Por lo tanto, recorremos todo este incremento de salinidad, ¿ya? Y este pellet reactor nos da esta posibilidad de ir creciendo en la salinidad porque vamos eliminando las sales poco solubles, ¿ya? Pero esta aplicación la pensamos principalmente en efluentes mineros, en efluentes de rechazos convencionales. Lo que va a ocurrir ahí es que ya llegamos al límite de saturación para trabajar con membrana. Tiene que ser un proceso muy específico, pero no necesariamente con el pellet reactor, ¿ya? Este pellet reactor está pensado específicamente para esta aplicación de drenaje ácido. Voy a ir con la siguiente pregunta. Sí. Del señor Hans. ¿Existe afectación química del ARD sobre la UF de pretratamiento? ¿OPEX incluye eso? ¿Caudales de los casos de estudio? ¿Algún rango máximo para la alimentación de ARD al sistema? Sí, esa es muy buena pregunta. En general, la UF, ¿cierto?, tiene una cierta capacidad de abatir solo suspendidos y hasta un cierto punto metales que podrían estar en una condición que, claro, si son muy altos de concentración de metales, tendrían a generar un ensuciamiento de la superficie de la UF y generar una intensidad de muchos lavados químicos para la UF. Pero en general, cuando los metales son muy altos, bueno, básicamente van a estar en un proceso complementario o arriba, ¿ya? Pero acá este ejemplo estaba mostrando, por ejemplo, que recibimos un agua de un efluente, un HDS, ¿ya? Un agua que tuvo un pretratamiento donde se removieron ciertos metales y el resto de los metales los podemos remover con una ultrafiltración para hacerlo compatible con el proceso de membrana, ¿ya? Y ahí tenemos que ver caso a caso, pero digamos la ultrafiltración opera de buena manera, obviamente tiene sus límites en cuanto a la concentración de metales, y ahí en algunos casos específicos que sean muy altos vamos a necesitar algún proceso complementario a la ultrafiltración. Muy buena pregunta. Nos consultan, ¿se utilizó esto para precipitar molibdeno alguna vez? Sí, bueno, en general el proceso acá, el molibdeno, en general queda retenido en los pellets junto con toda la matriz de precipitación, ¿ya? En particular no es específico para el molibdeno, pero básicamente lo que va a pasar aquí es que el molibdeno va a ser rechazado, ¿cierto?, por la membrana y va a llegar a encontrar unas ciertas condiciones para quedar, ¿cierto?, en el pellet reactor junto con la matriz. Hemos visto algunos casos donde sí el efluente tiene una composición de cobre y molibdeno y sí en el pellet reactor, en toda esa matriz, van a quedar estos metales incluidos también junto con el sulfato y el carbonato de calcio. ¿Qué tipo de antiincrustante es utilizado en el proceso que presentó? Es un anticrustante en base a fósforo, muy común, muy utilizado. Ese anticrustante en base a fósforo lo que nos permite es desactivar, como les comentábamos, la precipitación en la superficie de las membranas, ¿ya? Pero es un anticrustante muy común utilizado en osmosis inversa. ¿Cuál es el caudal mínimo para la aplicación de la tecnología y que la relación CAPEX-OPEX sea óptima? Sí, muy buena pregunta. Mira, en general estamos viendo efluentes mineros en una variación importante de caudales. Por ejemplo, en el caso que le mostramos ahí de un cliente, digamos, en Sudamérica, que tenía un efluente de un filtrado concentrado, los efluentes de filtrado concentrado son relativamente caudales pequeños, del orden de 30 a 40 litros por segundo, y ahí tenemos una solución y un proceso ya que tenemos, podemos cumplir con esta capacidad, ya de 20 litros por segundo, y en algunos casos llegamos a los extremos de tener
caudales de hasta 2.000 litros por segundo, que hemos visto en algunos estudios, donde sobre todo en la época de hielo el caudal sube bastante. ¿Ya? Y ahí lo que hacemos, tenemos algunos módulos prediseñados de ciertos tamaños estándar que podemos recorrer desde los 30 litros hasta los 100 litros y a los 200 litros, y hacer de manera un diseño más estandarizado para cumplir con las exigencias de los clientes de tener un drenaje ácido, como le decía, de características de caudal variable. ¿Ya? Si el agua a tratar se mezcla con otros contaminantes, como por ejemplo orgánicos, ¿cómo se podría integrar esta tecnología? ¿Debería ser al final de un proceso de remoción preliminar de carga orgánica? Claro, si entiendo bien la pregunta, es como, ¿qué pasa si el afluente tiene una componente orgánica? Claro, si tiene una componente orgánica, tenemos que mirar muy bien la característica de ese orgánico y removerlo, ¿cierto?, con un proceso acorde, ¿ya? Sí, acá la parte más físico-química no está pensada para la parte orgánica, sino que aquí tendríamos que incorporar un proceso complementario para remover la parte orgánica. Hay que ver qué tan elevada es la composición de la parte orgánica, ¿ya? En algunos efluentes hemos visto, sí, que hay un cierto contenido de TOC o de carbón orgánico total, y ahí básicamente está un cierto proceso de pretratamiento para poder removerlo antes de que ingrese al proceso. Nos consultan si tienen experiencias en minerías de carbón. En minerías de carbón, sí. De hecho, algunos de los casos en Norteamérica, uno de los casos era una minera de carbón, ya que básicamente el efluente era una aplicación de una minera de carbón, efectivamente. Las limpiezas de membranas, ¿cada cuánto tiempo se realizan? Bueno, básicamente aquí las limpiezas membranas son típicamente limpiezas químicas con CIP, y básicamente, bueno, va a depender mucho de la calidad del agua, pero básicamente lo importante mencionar acá es que trabajamos con una recuperación local muy baja, lo cual nos asegura que el flujo cruzado no se disminuye mucho el riesgo de incrustación, ¿ya? Es decir, no estamos aquí sacrificando la membrana para estar, digamos, haciendo retrolavados permanentes y frecuentes, digamos, de CIP durante el año. Ya normalmente vamos a estar con lavados típicos que no nos van a comprometer ni la disponibilidad de la planta ni la calidad del agua producto para cumplir con el límite permisible. ¿Ya? Principalmente por esta característica, que esta innovación tecnológica nos permite operar continuamente con un muy bajo riesgo de incrustación y, por lo tanto, unas necesidades de limpieza de membrana muy, muy acotadas y muy, digamos, convencionales, que no van a ir más allá y no van a comprometer la disponibilidad de la planta. Para aguas con niveles de sulfuros de 2.500 a 3.500 miligramos litros, ¿qué ajustes deberían hacerse para llegar al cumplimiento de la LMP? Sí, esa es una pregunta. Bueno, en general, esos sulfatos, cuando tenemos un sulfato alto de 3.000 ppm, eso es ideal para este proceso. Bueno, tenemos que ver el resto de la composición química, pero efectivamente, acá nosotros en este 95% de recuperación generamos un sulfato muy bajo en cuanto a sulfato, digamos, concentraciones de 4 a 2 ppm, y podemos hacer esta mezcla, como le mostrábamos anteriormente, esta mezcla con el rechazo y dar cumplimiento a este sulfato de 1000. O sea, es decir, podemos tomar este afluente de 2000 a 3000 ppm y cumplir con el sulfato de 1000 ppm, revisando algunos otros parámetros para ver qué proceso complementario necesitaríamos, pero sí podemos, ¿sí? Y efectivamente esa es la aplicación. Los dos ejemplos presentados son plantas pilotos. ¿Por cuánto tiempo se monitorean? ¿Cuáles fueron los caudales utilizados en los dos ejemplos? Sí, en general ahí utilizamos, digamos, tenemos unas plantas demostrativas que son de capacidades que pueden llegar hasta los 20 metros cúbicos día. ¿Ya? La idea es que hoy día estamos fabricando plantas demostrativas que nos permiten llegar después de esta etapa de prueba directamente al como le llamamos, al full scale, y las probamos por un periodo que se determina, ¿cierto? Usualmente puede ser un mes, por ejemplo, dependiendo mucho del volumen que podemos tener disponible de punto de vista del cliente que puede enviar nuestra agua a nuestra casa matriz y poder hacer estas pruebas, ¿ya? Pero hoy día lo que estamos haciendo, estamos llevando estas unidades demostrativas para correrlas en el sitio mismo y probarlas, por ejemplo, durante todo un periodo de tiempo importante, más allá de 4 a 5 meses, de manera de dar cumplimiento, ¿cierto? A ver la variación de calidad del agua en el afluente, ¿ya? Entonces hoy en día lo que estamos haciendo con al menos 3 clientes es llevar esta planta demostrativa al terreno, estarán en el sitio mismo, idealmente agua abajo de esos botaderos,
para dar prueba de que la tecnología está funcionando, ¿cierto?, en las condiciones específicas del sitio mismo. Este proceso se puede utilizar para reducir concentraciones de cobre en aguas de desecho minero. Sí, bueno, básicamente tenemos que ver a la composición de cobre, pero efectivamente, si tenemos un afluente que tuviera cobre, fuera rico, va a ser rico en sulfato también, va a llegar el cobre, ¿cierto? Va a ser removido y concentrado en el pellet reactor, ¿cierto? Y básicamente sí, va a pasar lo mismo con el sulfato, la diferencia es que vamos a tener una mayor composición de cobre en el pellets y podría tener, sí, un futuro procesamiento, si quisiéramos, de ese material que precipita en las semillas. ¿Cuál es la presión de entrada a las membranas de ósmosis? Sí, buena pregunta. Como le mostrábamos inicialmente, y lo estamos viendo en este gráfico, partimos con una condición de una salinidad baja. Pensemos de 3.000 ppm podemos partir con, 6 bares. Y vamos recorriendo porque tenemos una bomba de desplazamiento positivo, como les comentaba, con un variador de frecuencia. Por lo tanto, vamos recorriendo esa presión, una presión inicial de 6 bares, por ejemplo, y podemos llegar hasta 35 o más, dependiendo de la presión osmótica a la que queremos llegar, ¿ya? Y por lo tanto, sí, podemos recorrer este gran, amplio rango de salinidad, ¿ya?, que tiene que ver con este gráfico que estamos viendo acá, hasta llegar a la presión osmótica, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una bomba de alta presión y podemos recorrer un rango importante de presiones desde 6 bares o menos, dependiendo de la calidad del fluente, que cuando parte el ciclo, como lo vemos acá, y llegando hasta el límite máximo, estamos pujando hasta llegar a la presión osmótica. Vamos con nuestra última pregunta, señor Rubén. ¿El sistema MAX H2O se puede aplicar también para el control de arsénico? Sí, buena pregunta. El arsénico también tiene su química específica. Ahí tenemos que revisar aquí qué proceso requerirá, pero básicamente tenemos que revisar la composición, pero sí, el arsénico también podría ser aplicado como un contaminante que podría batir el MAX H2O. De nuevo, toda esta experiencia y todos estos parámetros hay que tener cuidado y entender toda la fisicoquímica completa, la caracterización completa, no solo el arsénico, mirar la cantidad de sulfato, de calcio, pH, metal, etcétera. Y con la caracterización completa ya podemos dar un asesoramiento completo de cuál sería algún complemento que podría tener el MAX H2O. ¿Ya? El MAX H2O en sí, toda esta parte, la mejora tecnológica tiene que ver con esta sección que estamos viendo acá. Sin embargo, se pueden incorporar procesos complementarios dependiendo de cuál es el ajuste necesario que hay que hacer a la calidad del agua fluente. Muy buena pregunta. Con esto culminamos la sesión de preguntas y respuestas, señor Rubén. Una vez más, agradecidos con la gentileza, con su tiempo y disposición para compartir su experiencia aquí en Aladir. Vamos a revisar un momento. Sí, los comentarios realmente fueron muy favorables. Muchas felicitaciones por el contenido y por la dinámica de la presentación. Esperamos poder contar con usted en una nueva edición de nuestro webinar o los foros Aladir. Por favor, haga extensivo nuestro agradecimiento a todo el equipo de ID Technology. Y agradecer también la presencia de cada uno de nuestros asistentes. Sepan que esta presentación les va a ser enviada vía correo electrónico en PDF para aquellos que son socios Aladir y también van a poder ver la grabación tanto en el canal de YouTube como en nuestra sección de webinars Aladir. Aquí estamos recibiendo unos últimos comentarios, si me permite, señor Rubén, para verificar. Ah, bueno, todas son felicitaciones, así que Muchísimas gracias, señor Rubén. Les deseamos muchas a todos un excelente día, una feliz tarde para los que están del otro lado y que tengan un buen día. Sigan cuidándose. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.